Bien, amigos, estamos ahora en la grata compañía del doctor Aurelio Ochoa Lencastre. Aurelio, buenas noches. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Órdenes. En el contexto de la campaña electoral, lamentablemente en nuestro país se tocan temas intrascendentes, que el matrimonio gay, que el consumo de marihuana, que la droga, que la sirenita, y no nos abocamos al debate sobre los problemas realmente importantes en el país. Y fíjate qué curioso, sin embargo, la gente, digamos, de los sectores populares, Aurelio, según encuestas, cuando le preguntan sobre la importancia de esos temas, esa misma gente, que muchas veces pensamos que de repente no profundiza mucho, le parece que son temas que no tienen importancia. No tiene. O en todo momento, o en otro momento podrían tenerlo, pero no en este momento. Tu precisión creo que es la más correcta. Claro, en otro momento podrían tenerlo. Sí, no, y seguramente ahora se va a discutir, pero hoy no es el momento. No hay mucho tiempo. Recordemos que ya en abril son las elecciones y seguimos con la sirenita, que el matrimonio gay, cosas triviales. Entonces me parece que los candidatos están digamos, focalizando cosas que no tienen trascendencia para el país, por el momento al menos, ¿no? Así es. Por eso yo quería brevemente, Aurelio, conversar contigo sobre tres temas vinculados a lo que tú dominas, lo que tú conoces y lo que tú eres un experto, ¿no? El tema de la minería informal, que afecta sobre todo a muchos departamentos del sur, particularmente a Madre de Dios. Efectivamente. Esa es una de las cosas que quería... No, justamente que no, ningún a propósito, candidato. Por ejemplo, lo del sur deberían eso focalizar. ¿Qué se va a hacer con esta minería informal del oro en la zona de Madre de Dios? Este gobierno había ofrecido, ¿no es cierto? Bueno, primero eso sí ha cumplido en que no se dan más concesiones en lo que corresponde a esta minería, ¿no es cierto? A este tipo de minería. Sin embargo, había ofrecido también que iba a retirar todas las dragas, y sabemos que hay alrededor de 40 grandes dragas, y hay una sola que ha sido eliminada, o sea que las 39 restantes continúan en este momento trabajando. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno con relación a esta contaminación masiva en el caso de Madre de Dios? Es decir, ¿qué cosa es lo que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Solas totalmente, pues, descampadas, es decir, en total estado de abandono, ¿no es cierto? Entonces, zonas vírgenes. Entonces, ¿qué pasa? El mundo está observando al Perú y le dice, pero ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo en pleno siglo XXI, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que esto debiera focalizarse y los mismos congresistas, los candidatos a congresistas por el sur particularmente, debieran opinar. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a continuar con la política actual, ¿no es cierto? El gobierno regional, de igual manera, en este caso de Madre de Dios, en el caso de Puno, en fin, debieran pronunciarse. ¿Qué van a hacer? ¿No es cierto? Pero sobre todo sería en los candidatos que se presentan por los departamentos sureños. Ahora, esta parte de la minería informal, hay que también recalcar, no está solamente focalizada en el caso de Madre de Dios. Ojo, en casi todos los ríos de la costa, Nazca, tenemos, en el norte, Piura. Una cosa pero increíble. Entonces, ¿qué pasa? Esto no solamente entonces estamos viendo el caso de Madre de Dios, que lógicamente ya es una cosa, es un hecatombe. Claro, es un hecatombe, ¿no? Y hay fotografías impresionantes. La selva se ha convertido en un desierto en ciertas partes. ¿Eh? Efectivamente, justamente hemos pasado en un desierto. Entonces, esa es una situación que de repente habría que recordar a nuestros candidatos. Ahora, como decíamos, no solamente está focalizada en el caso, si bien es cierto en lo más grave en este momento en el caso de Madre de Dios, sin embargo, también estamos observando que en todos los ríos de la costa tenemos esta situación. Entonces, ¿qué van a hacer los gobiernos regionales? ¿Qué van a hacer, en este caso, los candidatos a congresistas? ¿O qué van a hacer nuestros candidatos presidenciales? Sería interesante, por ejemplo, preguntarles, ¿tienen idea de lo que es la contaminación ambiental? Nadie ha tocado ese tema. De repente, digamos, lo único que van a pensar, ah, sí, parece que la sirenita estuvo por allá, una cosa por el estilo. O sea, no tienen ni idea, están perdidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, si bien es cierto, no se les puede tomar un examen, porque creo que ni lo pasaría, ¿no es cierto?, a muchos de los candidatos actuales. Entonces, me refiero a los míos presidenciales, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Sería bueno que justamente se ponga sobre el tapete temas como estos, que en realidad interesan al país, que se discuta con sus equipos, evidentemente, porque no se espera que ellos, digamos, dominen la parte ambiental, la parte minera, en fin. Sin embargo, sus mismos equipos supongo que deberían reforzarse, ¿no es cierto?, con ambientalistas de tal manera que los orienten y nos puedan presentar en sus planes de gobierno qué van a hacer con la situación ambiental. Y a propósito de la situación ambiental, Ricardo, fíjate, hay un caso en el de la transferencia de funciones. Actualmente los INERMIN es en este momento el que hace la fiscalización en el caso de hidrocarburos y electricidad. Pero la parte de minería, en julio del año pasado, o sea, ya tenemos más de 6 meses, ¿no es cierto?, que lo tiene el organismo de evaluación de fiscalización ambiental, lo que se llama también OEFA.
que pertenece al Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Entonces, mejor dicho, es una especie de organismo regulador de lo que es la fiscalización ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Ha tomado, ¿no es cierto?, a su cargo la fiscalización minera. Sería bueno preguntarle a la OEFA, sería bueno preguntarle al Ministerio del Ambiente qué han hecho hasta la fecha de lo que les ha remitido, con toda la información, lógicamente, y la fiscalización que 3 años la tuve los Sinermin en la parte minera. Pues ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Sería bueno, ¿no es cierto? Porque de lo contrario va a ser un relajo total en lo que corresponde a la gran minería y a la mediana minería, que es donde está focalizada, ¿no es cierto?, la OEFA. Porque lo que corresponde a la minería pequeña y a la artesanal corresponde a los gobiernos regionales, ¿no? Y es entonces un tema que tampoco tocan los candidatos. Tampoco tocan ninguno. O Ollanta Humala lo ha tocado, creo. No, ninguno lo ha tocado, ¿no? Pero justamente. Ninguno. Así es. Entonces sería bueno preguntar esto a los candidatos. Ahora, ¿qué va a pasar a partir del día 23 de enero? Debió pasar la parte de hidrocarburos a la fiscalización ambiental y la parte de electricidad también a esta OEFA. Pero la OEFA ha simplemente pedido chepa y ha dicho: no estoy todavía en condiciones de asumir esto, por favor, quiero 45 días. Así que recién a finales de marzo es que estaría tomando las funciones de fiscalizador ambiental en los sectores hidrocarburos y electricidad. ¿Quién? La OEFA. Y el OSINERMIN va a transferir todas esas funciones. La pregunta es, ¿para qué se dio esa ley si sabían que no estaban en condiciones todavía de asumir estas funciones? Entonces, no le dan presupuesto, no le dan nada a este pobre organismo de la OEFA y quiere que cumpla las funciones. La intención es, o parece ser, como lo que está ocurriendo en este momento con este decreto de urgencia, o estos dos decretos de urgencia respecto a esos 33 proyectos, ¿no es cierto?, en que se retira la exigencia ambiental para facilitar las inversiones a no importa cómo, ¿no es cierto? Entonces, ahí me parece que, por ejemplo, al parecer inclusive estaríamos incumpliendo acuerdos internacionales en este caso, ¿no? Entonces, concretamente el TLC con Estados Unidos. Entonces, este relajo ambiental por parte de este gobierno, porque es durante este gobierno que ha habido esta transferencia, pero a la vez, antes de irse, lo que está dejando esta bomba de tiempo con relación a estos dos decretos de urgencia, aprobando, viabilizando 33 proyectos sin exigirles lo que normalmente se exige para cualquier otro proyecto, como es la parte ambiental. Entonces, eso preocupa, ese relajo. Ahora, ¿qué dicen los candidatos? Buena pregunta. Sí, efectivamente, y lo que tú acabas de mencionar lo comentamos ayer al empezar el programa, fíjate qué coincidencia, y nos remitimos a comentar esos 33 proyectos que eran bombitas de tiempo para el siguiente gobierno. Y yo me atreví a afirmar, y quisiera recoger tu opinión, que en muchos casos de lo que se trata es de favorecer intereses de gente que no tiene, digamos, la solvencia ni técnica ni económica para poder después de repente negociar concesiones u otras cosas que ya las hemos visto en el pasado y que indigna realmente que se estén realizando cuando ya faltan escasos meses para que termine esto. Realmente es incomprensible y todos se preguntan qué es lo que ha sucedido, es decir, por qué esta avalancha de proyectos, lo que no se pudo hacer durante los 5 años o 4 años y medio, estamos tratando de hacerlo durante los 5 o 6 meses que quedan. Entonces, ¿qué pasa? Son bombitas, como tú decías, yo diría bombazos de tiempo que se están quedando para el próximo gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar? Al parecer, 9 o 10 proyectos de todas maneras van a salir antes de julio. Entonces, ¿qué pasa? Van a estar ya firmados, como lo que ocurrió con la interoceánica, las interoceánicas, ¿no? Que simplemente, pues, sin estudios de impacto ambiental, sin estudios económicos, absolutamente sin ni nada, pasaron el examen miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Y mientras tanto, para la compra, pues, a veces de lápices, de cosas sencillas, tienen que pasar una serie de exámenes, ¿no es cierto? Y en este otro caso, me refiero a la administración anterior, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Este gobierno simplemente continuó. Pero este gobierno lo que está haciendo es imitar a lo que sucedió en la administración anterior. Es decir, cuando ya está de salida, trata de, digamos, al caballazo que salgan una serie de proyectos y, lógicamente, de por medio es posible, porque no podemos probarlo, ¿no es cierto?, que pudiesen estarse llevando a cabo, pues, algunas situaciones un poco irregulares, ¿no?, por decirlo menos. Que deben ser, sin ninguna duda, materia de investigación apenas empiece el próximo gobierno, y seguramente nos abocaremos nosotros también, desde el punto de vista periodístico, a hacerles un seguimiento. Perfecto. Otro tema más, Aurelio, que es los estudios que se están haciendo, mejor dicho, la perforación petrolera que se viene haciendo, o que se va a hacer, cuéntanos, en el mar, en el Zócalo continental. Claro, esto es una cosa preocupante, y justamente lo que ocurrió, recordemos, hace poco, que nadie habla del Golfo de México, ocurrió pues este gran derrame, ¿no es cierto?, que duró pues más de 2 meses. Entonces, ¿qué pasa?
Y eso que se ha tratado en ese caso, en el de BP, o sea, de British Petroleum, una empresa inglesa, se trató de un equipo pues de última generación, se trató en este caso de torres de perforación modernísimas, ¿no es cierto? Entonces nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo para prevenir en el caso de nuestro zócalo continental cuando tenemos alrededor de 80 plataformas de última generación, pero de hace dos siglos, ¿no? Entonces el dilema es ese. Entonces, ¿qué pasa? Son obsoletas, digamos, no sabemos hasta qué punto ha habido una fiscalización por parte de los SINERMIN para poder precisamente ver, porque no creo que tenga buzos ni haya contratado buzos para poder ver las estructuras, cómo se están sosteniendo en el fondo del mar. Entonces, no vaya a ser que cuando tengamos, y no sería, ojalá que eso no ocurra, pero podría ocurrir potencialmente porque no hay una verificación. Entonces, allí, por ejemplo, la lección que hemos tenido del Golfo de México, justamente con esta empresa que te decía, BP, entonces debiera repercutir en por lo menos hacer una fiscalización de estas plataformas. No vaya a ser que tengamos una contaminación masiva. Imagínate. Y lo que podría es implicar qué cosa, ojo, no solamente es la contaminación ambiental, sino también recordemos que nosotros dependemos de la pesca y sobre todo en las zonas norte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Podría muy bien, ¿no es cierto?, matar, en este caso, toda la fauna. Lo que tú dices es muy importante. Si eso ocurrió en esa zona del Golfo, con la tecnología que tienen esas empresas, imagínate cómo será en nuestro país. Estuvo en una oportunidad un especialista alemán, Stefan Austermühle, que trabaja con delfines y ballenas, que dice que el Perú tiene, creo que es el país que tiene la mayor cantidad de especies, tanto en el mar como en la Amazonía, dicho sea de paso, y el peligro que tenían justamente desde el punto de vista ecológico estas especies, pero tú añades, digamos, el daño que podría causarle a la riqueza marina que tenemos en Perú. Si no se verifica, ¿no? Claro, digamos, la situación en la cual se encuentran en este momento estas 80 y tantas plataformas. ¿Están a lo largo de todo el litoral? Solamente están en el norte. En el norte, nada más. En este momento en el oeste. O sea, ¿en la costa de Arequipa alguna vez hubo? No, tampoco. Digamos, perforaron, pero eran barcos, ¿no? Entonces no era que perforaban, pero, o sea, ya desaparecieron. En el caso este del noroeste continúa, o sea, frente a Piura y a Tumbes en este momento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué verificación se ha hecho hasta la fecha para ver, digamos, cómo se encuentran esas plataformas que tienen más o menos cuánto? Deben tener unos 30 años o un poco más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el estado actual? Lo que se sabe es que han caído alrededor de 3 o 4 plataformas ya. Entonces, podría ocurrir de que las otras, ¿no es cierto?, podrían seguir en este caso el mismo camino. Entonces, precisamente lo que tiene que hacer es verificarse. Y ahora estamos viendo que hay una transferencia, como te señalaba, a partir de marzo a esta otra entidad, la UEFA, que no está en condiciones materiales todavía por el momento. O sea, no tiene personal, no tiene, digamos, presupuesto, en fin. Y sin embargo, se le va a dar esa función. Si el OSINERMIN, con todo el dinero que tiene, no ha podido fiscalizar, esta otra entidad, por supuesto, va a estar perdida, pues, ¿no? De acuerdo. Bien, Aurelio. Otro tema que te quería escuchar tus comentarios es la postura de los voceros de Perú Posible y del Partido Nacionalista, en el sentido que coinciden en la posibilidad de imponer impuestos a las sobreganancias mineras, por ejemplo. Ese es, creo que, el único tema en el cual se han pronunciado estas dos agrupaciones políticas. Han coincidido, por lo menos, ¿no? Y nos alegra que hayan coincidido. Hoy día Kurt Burneo, por ejemplo, que es vocero de Perú Posible, lo reiteró. Claro. Bueno, me parece muy bien, ese es un avance, me parece, porque fíjate una cosa, tenemos el caso de Chile, lo siento, el gobierno de Piñera, que es lógicamente de derecha, sin embargo, pues el hombre ha visto de que es necesario, en este caso, para poder reconstruir el país. Entonces, por ejemplo, ha acotado. Australia, Canadá también, ¿no? En el caso de Australia, bueno, han estado mediatizados un poco, pero al final aplicaron. El caso del Reino Unido, o sea, en el caso de Thatcher, o sea, Margaret Thatcher, en su momento colocó tanto a las petroleras como a las mineras. Hoy día, en este momento, no existe eso, ¿no? Pero sí hubo en el momento en que hubo necesidad de hacerlo. Ahora, en el caso de Chile lo ha hecho precisamente, digamos, para poder reconstruir el país, ¿no es cierto? Oye, y en el caso de Perú, ¿cuándo hemos o sea, sabemos nosotros que no hemos reconstruido absolutamente el sur chico, sabemos cómo está la zona de Pisco, de Nazca, en fin. Entonces, por lo menos con ese pretexto, pues ha podido hacerse, pero puede hacerse todavía. Y esperemos, si no lo hace este gobierno, tenga que hacerlo el siguiente. Por lo pronto, ya lo que tú acabas de señalar, hay dos candidatos que así se han manifestado. Y esperemos que todos los otros, ese es un tema, por ejemplo, de fondo. Oiga, usted va a aplicar. Y seguramente los más conservadores dirán, bueno, lo pensaremos. Oiga, no lo piense mucho, porque hay países más conservadores que nosotros que, sin embargo, ¿no es cierto?, han dado el ejemplo y acaban de, digamos, aplicar esto. Entonces, ¿cómo es posible que en nuestro caso, viendo una situación como la que tenemos, que tenemos escuelas abandonadas, que se caen a pedazos, comisarías que no tienen ni siquiera una máquina de escribir, ¿no es cierto? Entonces,
todavía nos demos el lujo de estar exonerando, de, ¿no es cierto?, de que se pueda cobrar estas sobreganancias. Es decir, siempre y cuando, por cierto, estén en los niveles actuales de precio de los metales. Y lo están, estamos viendo cómo están subiendo los commodities. Entonces me parece que es el momento más adecuado para aplicar. Y lógicamente, si esto desciende, pues simplemente no habrán sobreganancias. Y no habrán impuestos sobre esas sobreganancias. Así de simple, así de claro. Un último comentario. Estuvieron el viernes de la semana pasada, eso es positivo, el decano del Colegio de Ingenieros del Cusco, el ingeniero Roberto Durán, acompañado del ingeniero Carmelino de su junta directiva y dos ingenieros más acá en Hora 8, venían de una reunión en el Colegio de Ingenieros del Perú con representantes del Colegio de Ingenieros de Arequipa. Ah, qué bien. Digamos, en plan, digamos, de llegar a en primer lugar, aperturar un diálogo en torno al problema magisivo asesinar. Sí, me parece muy ¿no? bien, me parece muy dentro bien. Del cual la actitud del Colegio de Ingenieros de Arequipa es loable, porque digamos, ellos están dispuestos a dialogar y conversar en torno a los planteamientos técnicos que hace el Cusco, ¿no? Qué bien, me parece que digamos esa es la forma, o sea, tratar de ver, no sé, alguna situación que pueda ser llevadera, ¿no es cierto? O sea, para ambas partes en este caso. O sea, de todas maneras hay un problema. Entonces, no se trata de desconocer como en este caso lo ha hecho el gobierno. Entonces, si vemos que los arequipeños están reconociendo que hay un problema que hay que solucionar, pues simplemente que se reúnan. Y me parece un buen inicio ha sido el que tú señalas. O sea, que se hayan reunido los colegios profesionales en este caso de ambas regiones, de tal manera que la parte técnica vaya enlazando. Y eso podría facilitar de que luego vengan los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Y se reúnan para de una vez superar esta situación, que lógicamente no conviene a nadie, o sea, todo el sur podría seguir adelante sin que, por ejemplo, se lleve adelante este proyecto Majesiugas, siempre y cuando se haya solucionado previamente, ¿no es cierto?, la situación que ha planteado Espinar con toda razón y con todo derecho. Estaremos haciendo un seguimiento de este tema, Aurelio, y como siempre pidiéndote tu valiosa opinión. Con el mayor gusto, Ricardo, siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias, amigos. Vamos a un corte comercial y vamos a regresar con Pedro Morales, presidente de el AMPE, Asociación de Municipalidades del Perú, que tendrán un evento el día viernes acá en Lima, en el Club Huancavelica. Regresamos.